El sector agrícola no ha detenido su actividad durante esta emergencia y cuenta con oportunidades de empleo para nacionales en las cosechas de café, melón, sandía, yuca, piña, banano, teca, caña de azúcar y palma aceitera. Es por esta razón que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con el sector agroproductivo, hacen un llamado a miles de costarricenses afectados por la crisis del COVID-19 para que opten por las opciones de empleo que el sector agropecuario ofrece, ingresando sus datos en este formulario que encontrará en las páginas del MAG y del Ministerio de Trabajo. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. El sector agrícola no ha detenido su actividad durante esta emergencia y cuenta con oportunidades de empleo para nacionales en las cosechas de café, melón, sandía, yuca, piña, banano, teca, caña de azúcar y palma aceitera. Es por esta razón que los Ministerios de Agricultura y Ganadería y Trabajo y Seguridad Social, en conjunto con el sector agroproductivo, hacen un llamado a miles de costarricenses afectados por la crisis del COVID-19 para que opten por las opciones de empleo que el sector agropecuario ofrece, ingresando sus datos en este formulario que encontrará en las páginas del MAG y del Ministerio de Trabajo. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos. Y muy buenas tardes a quienes sintonizan esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Salas, quien detalla el reporte epidemiológico de este martes. Buenas tardes, un saludo especial a Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, y a todos los periodistas y gente que está sintonizando esa transmisión. Al ser 16 de junio, tenemos el reporte de 52 casos nuevos de COVID-19, llegando a un total de 1,796 casos confirmados. Rango de edad se mantiene, va de 0 a los 92 años.
Estamos hablando de 818 mujeres y 978 hombres. Y tenemos en la división entre costarricenses y extranjeros 1.337 nacionales y 459 no nacionales. Se contabilizan casos positivos en 77 cantones. Se suma Río Cuarto a la lista de cantones con casos positivos. En edad tenemos 1.460 adultos, 91 personas mayores y 245 menores de edad. Se registran 794 personas recuperadas en 68 cantones. Se suma Salcero a la lista de los cantones con casos que han reportado recuperación por COVID-19. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años. Tenemos acá 387 mujeres y 407 hombres. Por edad son 698 adultos, 40 personas mayores y 56 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres, en el rango de edad que ya hemos venido informando de 26 a 87 años. Tenemos 20 personas que se encuentran al día de hoy hospitalizadas, 2 de ellas están en cuidados intensivos con edades de 43 y 59 años. Al día de hoy se han descartado 22.833 personas y se han procesado un total de 32.801 muestras. Con respecto a los casos que se reportan el día de hoy, quería llamar la atención de un caso particular que se registra en Alajuelita, en donde tenemos 10 personas que han tenido un contagio. Y que esas 10 personas, justamente el medio en que se contagiaron fue porque hicieron una actividad familiar grande. E insisto, generalmente no nos referimos a casos específicos, pero eso es de las cosas que tenemos que entender, que estamos viviendo en una pandemia. Y que si vamos a tener una actividad rápida y queremos eventualmente ver a algún familiar, tiene que ser guardando en poco tiempo, saludarlo, una distancia, cuando estamos rompiendo la burbuja social, una distancia prudencial con el equipo de protección personal y todos los demás cuidados, el lavado de manos y todo lo que ustedes ya saben que hemos venido aplicando, porque si uno justamente no respeta las burbujas sociales, transgrede esas reglas de oro que hemos llamado anteriormente, se suscitan ese tipo de situaciones. Ya una de esas personas está justamente hospitalizada y es lo que buscamos. O sea, buscamos con estas medidas es que haya, ya dijimos que contagios van a seguir habiendo, van a seguir dándose, pero si no guardamos las medidas, imagínense que si esto ocurriera de forma simultánea en diferentes partes del país y empezamos a tener esa multiplicación de contagios, el asunto puede complicarse para todo el país. Así que hago ese llamado a que sigamos con esta disciplina. Yo sé que muchas personas han puesto su mayor esfuerzo, su mayor entendimiento en que esto es un asunto grave, es un asunto que puede significar vidas de personas queridas y que tenemos que hacer todo lo posible para darle esa oportunidad a las personas que se van a complicar, porque claro que van a haber más personas que se van a complicar en medio de la pandemia. Démosle esa oportunidad de que no se les niegue la atención en una unidad de cuidados intensivos por una saturación, por un colapso de los servicios. También recordemos, en caso de las personas menores, tratar de no llevarlas a supermercados o a establecimientos. Hay que tratar de buscar que se queden en casa. Siempre, de todos modos, lo que estamos buscando es que vaya una persona del núcleo familiar, de esa burbuja social, a hacer las compras. Y si fuera el caso, obviamente, que tienen que llevarlos, que no haya otra forma de evitar que vayan a los lugares estos como tipo supermercados. Entonces, obviamente, buscar en los centros estos comerciales, que he escuchado algunas manifestaciones, parece que es un caso muy particular que ya se abordó, pero que, por ejemplo, no dejaban que el menor ingresara, ¿verdad? Y obviamente, la tutela del adulto, de la persona encargada, no puede romperse y dejarlo descuidado. Entonces, también que, por favor, colaboremos todos en esto y tratar, en la medida de lo posible, siempre que la persona que va a los supermercados sea una
por núcleo familiar y así evitamos exposiciones innecesarias. En caso, recordemos que siempre los lugares públicos, pues podemos hacerlo en burbuja social, siempre guardando todas las medidas, pero si vamos varias personas del núcleo familiar, pues obviamente le quitamos la oportunidad a otras personas, recordando que los supermercados tienen un aforo disminuido, una capacidad de recibir personas que está disminuida, y entonces pues también eso tenemos que considerarlo para evitar la posibilidad de contagios simultáneos o que se empiezan a masificar y que eso nos pondría en una situación de difícil manejo al país. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien detallará sobre la recuperación de personas que se mantenían en un centro de aislamiento y los cambios de las alertas en algunas zonas. Buenas tardes, señor ministro de Salud. Buenas tardes a todos y todas. Nos corresponde hoy dar una excelente noticia y justamente tiene que ver con la aplicación exitosa de las medidas de contención primaria para casos positivos en centros de aislamiento para aquellas personas que por su condición de vulnerabilidad o por no tener arraigo y que viven en condiciones sanitarias que no posibilitan el cumplimiento de la orden sanitaria y de la medida de cuarentena, tienen que ser llevados a uno de estos centros que conjuntamente hemos habilitado entre el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. 32 personas fueron dadas de alta, por llamarlo así, por el Ministerio de Salud el domingo. Estas 32 personas eran parte del grupo que estaba en uno de nuestros centros de contención de casos positivos ubicado en San José. 23 personas corresponden al brote que se generó en el sector de la Carpio y que fue anunciado un mes atrás. Estas 23 personas, el aislamiento temprano preventivo de estas 23 personas posibilitó que no se nos generara un brote muchísimo mayor en un sector densamente poblado. Además, 9 transportistas estuvieron también durante un largo periodo aislados en este centro, 9 transportistas centroamericanos que, de no haberse tomado esta medida preventiva, pues hubiesen generado una dispersión mayor del virus. El domingo el Ministerio de Salud levantó la orden sanitaria para estas personas y por eso procedimos de forma inmediata al retorno de estas familias a sus hogares y en el caso de los transportistas fueron llevados también al sector de Peñas Blancas para que pudiesen proseguir su viaje hasta sus respectivos países. Recordemos que el objetivo de este aislamiento y contención de los casos primarios, perdón, de los casos positivos, es evitar la propagación del virus, es evitar a toda costa que tengamos una transmisión comunitaria y es en lo que hemos venido trabajando como equipo de manejo de la situación de emergencia. Las comunidades deben organizarse para poder hacer esta contención de las personas que están en condición de vulnerabilidad. Es muchísimo más seguro para nuestra comunidad tener los casos en un sitio de contención primaria que la posibilidad de que las personas que están diagnosticadas como positivo puedan deambular en la comunidad. Por esa razón es que la CNE y el Ministerio de Salud valoramos y seguimos trabajando para poder establecer los centros de aislamiento en las comunidades que así lo requieran y para eso estaremos coordinando con las autoridades correspondientes.
Es importante tener presente también que las personas que van a un albergue son personas que están con diagnóstico positivo, que son casos sospechosos, que tienen una orden sanitaria y que las condiciones de vulnerabilidad no les permiten hacer este aislamiento en sus casas y por eso tienen que ser llevados a este centro. No son centros específicos para atender a una persona de una nacionalidad específica. Tanto están diseñados para que puedan ser atendidas familias y personas costarricenses como cualquier otra persona que no tenga arraigo en el país, tal como es el caso que vimos con los transportistas y otros trabajadores. Para nosotros esta contención que estamos haciendo, tanto como con la población en condición de calle, que es otro de los proyectos que estamos manejando, definitivamente es un éxito y es lo que nos lleva a poder hacer esta contención en forma responsable. Aquí yo llamo la atención a todas las personas en las diferentes partes del país para que por favor coadyuvemos en este proceso, ya sea mediante la facilitación de las instalaciones sanitarias o apoyando las tareas que estamos desarrollando. Es importante mencionar también que para el apoyo comunitario en los sitios donde se establezca un albergue de esta naturaleza, un centro de aislamiento, se tiene una asesoría permanente a partir de un equipo especializado tanto para el manejo de los desechos bioinfecciosos como para el manejo de la lavandería y otras tareas propias de este tipo de centro de aislamiento. Así que reitero la importancia de trabajar en esta contención de casos positivos cuando las personas no tengan condiciones sanitarias para aislamiento. También es importante mencionar y vamos a anunciarlo a partir de este momento. Tenemos cambio en la condición de alerta naranja, de modo tal que estamos disminuyendo los distritos que tenían la condición de alerta naranja y en este caso particular los distritos de Cañas y Bebedero del Cantón de Cañas pasan nuevamente a la alerta amarilla, que es la que rige para todo el país. Asimismo, el distrito de las juntas en el Cantón de Avangares. Esto por cuanto la vigilancia de la salud que se desarrolla desde el Ministerio de Salud y la evolución de los casos nos permite nuevamente retornar a estas comunidades a la condición de alerta amarilla. Se prorroga por una semana más la alerta naranja en los siguientes distritos: Cantón de Pocosí, todos los distritos del Cantón de Pocosí, Peñas Blancas en el Cantón de San Ramón, Los Chiles en el Cantón de Los Chiles, La Fortuna en el Cantón de San Carlos, el Cantón de Upala y sus distritos y el Distrito de Paquera en el Cantón de Punta Arenas. Mencionar que en los distritos y cantones que se mantienen en condición de alerta naranja tenemos la restricción vehicular sanitaria diferenciada y asimismo la regulación especial de horario para los establecimientos comerciales con permiso sanitario de funcionamiento. También importante mencionar que nos mantenemos en una constante evaluación de la condición de las alertas para que en el momento que tengamos la disminución del riesgo así reportado por el Ministerio de Salud, podamos nuevamente retornar a la condición de alerta amarilla y mantener la evolución que estamos llevando con el tema de las medidas sanitarias. Muchísimas gracias. A continuación veremos un video en donde el ministro de Seguridad, el señor Michael Soto, y la viceministra de Agricultura y Ganadería, la señora Ana Cristina Quiroz, quienes se encuentran en este momento en el puesto fronterizo Las Tablillas junto a otros jerarcas, nos detallan el operativo interinstitucional que se realiza en la zona. Estamos en la zona norte de nuestro país, propiamente en el Cantón de Los Chiles, haciendo una labor de prevención, trabajo interinstitucional, donde está participando la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, Migración, todas las policías del Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias. Esto tiene como objetivo la verificación del área agrícola
visto los clústeres que se han venido trabajando, y lo que se pretende hacer es un abordaje interinstitucional para corroborar de que todas las personas estén a derecho, verificando el tema de caja, el tema sanitario, el tema migratorio. Bueno, es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, que tiene como objetivo velar por la seguridad y el tema sanitario costarricense, y por eso estamos trabajando en este sector, por el bien de todos los costarricenses y por el bien de la zona norte. Estamos acá en la zona norte acompañando todo el esfuerzo interinstitucional en el abordaje para dar seguimiento al tema de la atención de la pandemia aquí en esta zona. Somos parte del equipo de trabajo interinstitucional que está desarrollando acciones de prevención en el sector agro, con toda la disposición de las instituciones y del sector también, que ha sido anuente a trabajar con nosotros y aportar. Agradecemos muchísimo a todos los equipos y al sector que se ha puesto también la camiseta para mejorar todas las condiciones. Lo que estamos haciendo es una revisión del cumplimiento de lineamientos sanitarios, de la normativa ya existente en relacionada al tema laboral, al tema sanitario, a los temas de seguridad que deben estar cumpliendo hoy día en las fincas y en las plantas acá en la zona norte. Continuamos con las consultas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial, recordándoles que sus consultas sean sobre los temas que trataron en la conferencia de prensa. Vamos a iniciar con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, acercarse al micrófono e indicar para quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Mi primera pregunta para usted, señor ministro: ¿cómo reacciona usted ante el anuncio que se hizo esta mañana desde Londres de que la dexametasona está siendo exitosa en el tratamiento ante los casos más delicados en COVID? ¿Qué posibilidades hay de que ustedes vayan a recomendar el uso de esta droga en el país, en el tratamiento de las víctimas, de los pacientes? Y la segunda pregunta, señor ministro, relacionada con las fases de reactivación, el escalamiento a partir de los brotes recientes, tanto en frontera norte como estos que usted mencionó recientemente en el área central, Heredia, y ahora este de Alajuelita. Señor ministro, si se mantiene firme la fase de reescalamiento, de reapertura de actividades, y particularmente lo que se refiere a apertura de aeropuertos internacionales, ¿para cuándo se estaría previendo? Mi segunda consulta para don Alexander. Usted acaba de informar sobre el éxito en el manejo de este centro de aislamiento en la capital, con 32 personas recuperadas y enviadas a sus residencias. ¿Podría informarle al país cuántos son los albergues de este tipo que están manejando en el país en estos momentos? ¿Cuántos pacientes están atendiendo? ¿Cuál es la nacionalidad de esos pacientes? ¿Y cuál seguridad le brinda usted al país del manejo en estas instalaciones, de estos sitios de emergencia, para que no se presenten incidentes como los que denunciaron vecinos de Pocosol, de gente retirándose abruptamente de algún sitio de estos? Precisamente, ¿cuál es su mensaje para las comunidades del norte del país ante la resistencia que están observando a este tipo de centros? Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Edgar, por sus preguntas. Con respecto a la pregunta número uno, es el uso de la dexametasona, que se está demostrando. En realidad ya habían publicaciones sobre el uso de, recordemos que la dexametasona es un antiinflamatorio de tipo esteroide, de tipo esteroideo, y que esos medicamentos, sin un uso médico, bajo una prescripción, una indicación clara, pueden provocar eventos adversos en las personas, que incluso pueden llegar hasta, si se usa de forma prolongada, una no respuesta de las glándulas suprarrenales, que nos ayudan a mantener muchas de las funciones adecuadas en el cuerpo.
Este medicamento está demostrando ser efectivo en personas que ya pasaron de la fase viral, de la fase inicial, donde se infectan con el virus, a una fase en donde la respuesta del cuerpo ante la presencia del virus provoca una inflamación exagerada, una inflamación mucho más fuerte de lo usual. Entonces, claro que sí, nosotros incluso ya en algunos pacientes hemos usado otro tipo también de esteroides y en ese momento pues ya se está considerando obviamente para su uso en casos complicados, porque aquí es importante que la gente no lo ande usando de forma preventiva si no tiene ninguna complicación, porque en la fase inicial no se recomienda la dexametasona, es para la fase en donde ya el porcentaje de pacientes que puede complicarse, que tienen ya una respuesta inflamatoria mucho más fuerte de lo que ocurre en la mayoría de la gente, es cuando se recomienda o se ha visto esa efectividad en su uso. Con respecto al escalamiento de las fases de reactivación ante los casos recientes, como ya lo hemos venido indicando, don Edgar, recordemos que hay lugares en este momento que presentan una situación más complicada, donde hay un riesgo incrementado, y como bien lo indicaba el presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, pues eso está siendo valorado constantemente y así nos moveremos en diferentes escalas en las alertas. Esperemos pues no tener que llegar, por ejemplo, a una escala roja, pero es claro que en esa gradualidad de las escalas de las alertas, pues así también tiene que haber una correspondencia en la habilitación o no de las fases de reapertura. Así que nosotros esto ya lo hemos indicado, estamos analizando el comportamiento y posiblemente ya sea jueves o viernes que vamos a anunciar cómo se va a mantener esa dinámica del escalamiento de las fases, sabiendo pues que el comportamiento en la gran mayoría del país no se ha incrementado ese riesgo como lo hemos visto en otros sectores. Y con respecto a la apertura de aeropuertos, ya hemos estado trabajando en protocolos con el MOP, con turismo, con migración y obviamente salud, para hacer eventualmente posible con un control muy estricto, en una gradualidad muy temperada, o sea, de una forma muy escalonada, para que podamos eventualmente, en algún momento, no estoy diciendo que ya, pero en algún momento podríamos permitir de procedencias de ciertos países en donde no hay una transmisión aumentada, con pruebas de por medio, con un seguro, eventualmente, todo eso se está analizando para ver cuáles son las condiciones que en su momento se van a estar anunciando. No vamos acá a adelantar nada porque estamos construyendo esa propuesta para permitir apertura, como indicaba, muy gradual, muy restringida, muy controlada de la llegada de personas turistas, en condición turista. Recordemos que los aeropuertos no han estado cerrados para lo que son ingresos de repatriados, ¿verdad? Eso ha estado habilitado en todo momento, o bien las personas que han estado por alguna circunstancia de fuerza mayor teniendo que viajar y que no tengan la condición de perder su condición migratoria en caso de no nacionales, ¿verdad? Que sabemos que eso ya se puso una directriz y que las personas que salen del país después de la fecha básicamente de Semana Santa pierden su condición migratoria si quieren ingresar. Al momento de ingresar ya pierden su condición. ¿Una fecha estimada, señor ministro? Todavía no me adelanto, don Edgar. Yo diría que eso vamos a verlo justamente de acuerdo a que los datos nos vayan diciendo. La misma seguridad, por ejemplo, en evidencia científica de las pruebas que se pueden ir ejecutando, cómo podemos ir manejando conciertos, por ejemplo, hoteles que tengan un control mucho mayor. Todo eso entra en juego dentro de este protocolo que indico, pues posiblemente sea, obviamente en el transcurso del año, pero no me atrevería a adelantar en este momento una fecha exacta. Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Don Edgar, muchísimas gracias por su consulta, porque me da la oportunidad de ampliar sobre este tema. Para comentarle, los centros de atención que nosotros manejamos en este momento y que los comenzamos a manejar prácticamente a mediados de mayo, sobre todo cuando el Ministerio de Salud comenzó a alertar del tema de los transportistas, lo definimos inicialmente como una estrategia para contener ese brote que nos podrían generar los transportistas. Y ahí tuvimos 12 transportistas desde ese momento que logramos aislar. También iniciamos una estrategia para población en calle en San José, en condición de calle, con la Municipalidad de San José. Eso nos permite tener en este momento en el
En el BN Arenas tenemos aproximadamente, déjeme ver, 18 personas, no, perdón, en el BN Arenas 72 personas de una capacidad de 100 con habitantes de calle. También tenemos en un hostal en el centro de San José 21 personas que presentan condiciones de riesgo y que están en condición de calle y las estamos protegiendo. El hostal que teníamos contratado en Santa Rosa de Pocosol no tiene ninguna persona en este momento, porque fueron trasladados a un centro comunal en el sector de Ángeles, en San Isidro de Peñas Blancas, justamente porque es ahí donde esas personas fueron identificadas y donde residen, y la comunidad de una forma muy positiva ha estado de acuerdo en que esas personas estén ahí. Es falso que hubo fugas del centro de atención de Santa Rosa de Pocosol, eso es una noticia falsa, no hubo ninguna fuga. Ahí lo que tomamos fue una decisión por dos razones. Identificamos debilidades en tema de manejo de desechos bioinfecciosos y algunos equipos de protección personal que tenían que aportarse en el sitio, y por eso estamos en proceso de rescindir esa contratación, dado los incumplimientos que se dieron, y lo conversamos así con el dueño de la instalación. Asimismo, en el sector de Ángeles, del sector de Ángeles de Peñas Blancas, tenemos 19 personas, que son estos que ya le mencioné, de una capacidad de 30. En el albergue de San José, en el centro de atención de San José, del que les hablé y mostré en el video el egreso que se dio, justamente debo mencionarles que también en este momento están saliendo 3 personas más de ese sitio. Tendríamos entonces 15 personas de una capacidad de 60 personas. Y sobre las nacionalidades, también quisiera comentarle que inicialmente, déjenme encontrar aquí el dato. Inicialmente tuvimos 12 personas, las nacionalidades son una persona guatemalteca, esos son los transportistas, una persona nicaragüense, 3 guatemaltecos, 2 nicaragüenses, 3 salvadoreños, 4 salvadoreños, 1 hondureño y 1 costarricense. Este caso de la costarricense es un caso particular y es parte de las historias que tenemos en esto. Esta es una costarricense que vive en un sector al este de la capital, y en su localidad, cuando ella fue diagnosticada como caso positivo, en su localidad le apedrearon y le iban a quemar la casa. Entonces, por protección a su vida, fue llevada a este centro de atención. Y justamente esas son los dos referentes por los cuales una persona puede ir, 2 de los 3 referentes por los que puede ir a un centro de atención. Que las condiciones físico-sanitarias de su vivienda no sean adecuadas para que se mantenga ahí, y así evitamos el riesgo de que salga a la comunidad a abastecerse o simplemente a respirar más ampliamente, porque a veces las viviendas son muy reducidas en condiciones precarias, o bien que tenga un riesgo para su seguridad o la de su familia. Entonces, la estrategia de contención forma parte de todas las estrategias que estamos desarrollando, no es un hecho aislado, sino que forman parte de las diferentes estrategias, que, como decía don Daniel, tenemos que ir activando dependiendo de cómo evolucione los casos, la situación de emergencia y también las condiciones de movilidad de las personas. Muchísimas gracias. Continuamos con el colega Pablo Campos de Multimedios. Por favor, indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes para los dos. Mis preguntas para don Daniel Salas. La primera, don Daniel, hasta la fecha se ha hecho la recomendación del uso de la mascarilla, pero ¿en algún momento se ha pensado en el uso obligatorio? Y la otra está relacionada a las pruebas de inmunidad, si ya se empezaron a aplicar y cuál ha sido el resultado. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto al uso obligatorio de mascarillas,
Recordemos, nosotros ampliamos la recomendación en su momento y hemos venido recomendándolo para uso en transporte público, para personas que atienden al público o personas que están en un mismo lugar para una reunión que dure más de 15 minutos, en donde no se puede también eventualmente cumplir con distanciamiento físico. Eventualmente es ideal de todos modos, aunque no haya distanciamiento, especialmente si es un lugar que tiene poca ventilación. Nosotros hemos estado valorando eventualmente, y eso dependiendo del escenario de transmisión que se tenga, en donde aumenta la posibilidad de personas que estén en periodo de incubación o bien que tengan sean portadores asintomáticos del virus, podríamos poner ese uso como obligatorio en diferentes escenarios. Pues obviamente si está usted en un lugar donde no hay más gente, pues no tiene sentido que esté usando la mascarilla, pero si va a exponerse al público en su momento, si existe ese escenario de transmisión amplificada, es factible que podamos elevar el nivel a un uso obligatorio. Con respecto a las pruebas de inmunidad, hemos estado, lo que yo le indicaba anteriormente a algunos medios, no sé si fue también usted, que estábamos valorando y ya estamos haciendo la gestión de compra, ya se hizo, estamos esperando más bien que ingresen las pruebas que han cumplido, que han, después de un análisis riguroso con un equipo de microbiólogos, de virólogos, de gente, de epidemiólogos, que han estado aportando en cuáles son las pruebas más que tienen una rigurosidad científica que permite usarlas con más confianza, con más tranquilidad, porque en esto hemos tenido experiencias incluso en otros países de pruebas que han estado siendo usadas y resulta que no tienen la suficiente calidad. O sea, lo que hacemos es detectar personas que nos salen positivas y al final no eran positivas, o personas que eran negativas y al final no eran negativas de verdad. Recordemos que las pruebas inmunológicas no son como las pruebas que estamos usando ahora, sino que justamente es para ver la trazabilidad que deja el cuerpo, ¿verdad?, el organismo, después de que el virus ha estado replicándose en una persona. Entonces, igual tenemos que definir muy claramente que acá no se trata de hacer pruebas para toda la población, por ejemplo, o una muestra de la población representativa para ver qué prevalencia hay, porque sabemos que en este momento, de los países que han tenido una amplificación importante en la transmisión, como Suecia o España, no superan el 7% de prevalencia en su población. Entonces, en este momento hacer eso pues no tiene mucho sentido. Yo diría que más adelante tal vez sí lo podemos plantear. Lo que sí es que lo vamos a utilizar para ciertos escenarios, por ejemplo, en hospitales, ver cómo ha estado la prevalencia, el comportamiento de la exposición eventual a personas, por ejemplo, sin síntomas, que eventualmente lo podemos también usar para algunos protocolos en empresas, por ejemplo, en esta parte que preguntaba don Edgar, de habilitación de aeropuertos en su momento para personas que vengan. Son cosas que se están valorando justamente porque en principio pues no estaba tan claro de la inmunidad que podía despertar la exposición al virus, la que podía generarse a través de la exposición al virus, pero ya empiezan a haber estudios, uno de ellos del Instituto Pasteur de Francia, que dice que sí hay inmunidad y que incluso la inmunidad puede durar al menos 40 días. Como ha sido algo pues reciente, tenemos 3 meses y un poco, ¿verdad?, de estar en el asunto de la pandemia, bueno, un poco más a nivel mundial, pero en realidad los estudios, por ejemplo, de la titulación de los anticuerpos y cuánto puede durar y cuánto puede ser efectiva esa protección todavía están en evolución. Entonces también hay que entender qué tanto esas sirven verdaderamente para determinar el grado de inmunidad de una persona. Yo lo he dicho anteriormente, pues sería raro pensar que una persona o que la humanidad en general no va a tener una inmunidad efectiva ante un coronavirus, que pues al final ya es un virus, o sea, de un tipo de virus conocido y que incluso está en un rango entre los que provocan resfríos comunes y ya los que provocan, por ejemplo, síndromes mucho más severos como el MERS, que es el síndrome de Verna de Mediterráneo, donde ya hay una mortalidad muchísimo más elevada incluso que con el SARS-CoV-2. Entonces estamos en eso de concretar las compras, posiblemente en unas 2 semanas, estimo yo, vamos a comprar 2 tipos de pruebas para hacer incluso un ajuste de cuál es la prueba que más tiene un perfil adecuado para ser aplicada en nuestro país, como indicaba, en diferentes escenarios. No es para determinar prevalencia, porque sería en este momento, pues, no, o sea, no sería, no nos llevaría sinceramente a una conclusión que nos vaya a dar un mayor rango de acción para tomar ciertas decisiones. Don Daniel, y sobre la primera pregunta, cuando analizan la posibilidad de que las mascarillas sean de manera obligatoria, ¿también analizan la posibilidad de alguna multa como en otros países, en Panamá, por ejemplo, para las personas que no las utilizan? Y finalmente, en MUTA, escuchar, por ejemplo, lo que comentaba el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias sobre las personas acosadas por ser pacientes de la COVID. Es común que eso esté ocurriendo en diferentes partes del país con los pacientes, y qué tipo de experiencias ustedes han tenido que vivir.
Sí, tal vez, bueno, con respecto a lo de la multa, eso se verá en su momento. En realidad, poner una multa por el no uso es algo que, como indicaba, no se ha contemplado que sea obligatorio, no en este escenario. Y la multa pues puede ser incluso a nivel de no permitir que entren a ciertos lugares, ¿verdad? Si no están usando la mascarilla o un tipo no de multa, sino de sanción, pero eventualmente podríamos ver si ya hay un uso reiterado, o más bien un no uso reiterado, ¿verdad? O un desafío, pues eventualmente incluso si se puede aplicar. Recordemos que la Ley General de Salud fue modificada para aplicar multas en caso de que se contravengan las disposiciones emitidas en salud en caso de una epidemia. Así que ya incluso ahí está eventualmente contemplado este asunto. Igual, yo insisto, el uso de mascarillas sigue siendo no la parte más importante, sigue siendo complementario, porque incluso su mal uso, su mala colocación, su mala disposición final puede llevar incluso un riesgo incrementado de infectarse para esa persona y eventualmente que origine diferentes brotes. Siempre estamos indicando que el distanciamiento físico de las burbujas sociales o entre personas de 1.8, del lavado de manos, del no saludarse de mano o de beso, de abrazo, de el lavarse las manos en lugares públicos, de no estornudar al aire libre, ¿verdad? Las personas que están con tos, con fiebre, con estornudos, que no vayan a lugares públicos, eso sigue siendo lo más importante y lo más relevante, y el uso de mascarillas pues siempre va a ser complementario, pero no deja de ser también importante si son bien utilizadas. Y con respecto a los casos de acoso, en realidad, sobre todo al principio hubo una reacción un poco más ¿verdad? Exacerbada de cuando estaban con los primeros casos en nuestro país. Yo en esto pues he dicho, en algún momento pues eventualmente cualquier persona se puede enfermar por COVID, al final es un virus respiratorio y no existe ninguna circunstancia o motivo para este tipo de reacciones, ¿verdad? De agresividad, de violencia en contra de esas personas. Imagínense que estamos hablando de tantas personas que ya se han infectado a nivel mundial, si hubiera una reacción así, no tenía ningún sentido. Incluso aquí en Costa Rica ya llevamos más de 1,000, ¿verdad? 1,600 personas, y si la sociedad reacciona de esa forma contra todas esas personas, imagínense, tendríamos brotes de violencia, ¿verdad? Y de una manifestación que no corresponde con la situación. O sea, aquí no estamos hablando absolutamente de ningún extraterrestre que llegó a invadirnos, simplemente es un virus que tenemos que aprender a convivir con él, que sí infecta a las personas, que algunas personas se complican y que va a haber transmisiones, y hemos visto personas muy conocidas que se han infectado y eso, pues como indicaba anteriormente, se puede infectar a cualquier persona, nadie está exento. Lo que hemos buscado es seguir los protocolos sanitarios, lo que nos evita es transmisiones aumentadas o simultáneas. Pero los brotes de violencia se siguen presentando sin ningún motivo, sin ninguna causa. No es algo frecuente, pero sí se presentan lamentablemente por personas que tal vez no entienden cómo se comporta esta enfermedad. No es que alguien en una casa, porque tenga el virus, ya toda la comunidad se va a infectar. Obviamente, si esa persona está guardando los protocolos, tiene una orden sanitaria, se confina, protege a sus familiares, más bien hay que aplaudirle esa responsabilidad, ese acto de entender que su responsabilidad al final hace un bien mayor a toda la comunidad. Entonces, más bien hay que apoyar a una persona con COVID, hay que apoyarla, que mantenga sus medidas sanitarias y jamás hacerla sentir incómodo en su propia comunidad, ¿verdad? Eso no sería ni es nunca lo humanamente adecuado ni socialmente adecuado. Continuamos con el colega Armando Gómez de La Voz de América. Sí, buenas tardes, ministro Salas. Viendo un poco la evolución de los casos desde finales de mayo e incluso a esta ya finalizada la primera quincena de junio, quería saber su valoración del comportamiento del virus en Costa Rica. ¿Cómo ha visto usted ese comportamiento desde el punto de vista de experto? También le quería consultar por el tema del reservorio de la OMS, en el cual usted y el presidente Alvarado han puesto esfuerzos, a ver si se han unido esfuerzos. Y a nivel centroamericano le quería preguntar si ha valorado o ha visto el tema del protocolo maíz, el protocolo catracho que se implementa en Honduras para tratar a pacientes con COVID. Es un protocolo de un cóctel de medicamentos. Y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alexander Solís, le quería consultar, ¿bien se ha aplicado estos sitios de aislamiento de personas cerca del cordón fronterizo? Pero pregunto, en un evento
eventual llegada de más personas, que no necesariamente tienen que ser extranjeros, se aplicaría en otros cantones que indirectamente reciben población migrantes. Hablamos de, por ejemplo, Bagaces, Cañas o incluso Liberia. Gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, señor. Con respecto a la valoración, el comportamiento del virus en la evolución que hemos tenido de la pandemia, yo diría que, bueno, como todo virus en medio de personas susceptibles, de una población susceptible, pues va a seguir transmitiéndose. En algunos momentos vamos a tener mayor transmisión, en algunos momentos va a haber menos casos, va a haber más. Eso va a depender mucho justamente de diferentes factores. Uno de ellos sigue siendo el cumplimiento de los protocolos. No solamente lo que hablaba yo anteriormente de los protocolos para generalizados para la población, del lavado de manos o el distanciamiento físico, sino también de que los dueños de los establecimientos, insisto, donde se dan actividades humanas, estén vigilando que las filas no se transgreda el espacio, que haya jabón y agua para lavarse las manos, que haya ventilación adecuada o que los aires acondicionados tengan el filtro actualizado. O sea, esto va a depender de muchos factores. Yo creo que aquí podemos salir adelante, podemos seguir saliendo adelante como país, siempre que exista compromiso, que exista un entendimiento de que estamos todavía caminando en un piso frágil, porque la mayoría de las personas todavía no se han enfermado, no nos hemos enfermado por COVID-19, y esto, lo que yo indicaba, si no guardamos todos esos protocolos, ese comportamiento del virus puede cambiar y puede convertirse en una curva exponencial. La curva exponencial es, para que la gente tal vez lo comprenda más fácilmente, en este momento hemos tenido curvas que asemejan este comportamiento. O sea, que los casos empiezan a aumentar, llegan a un pico y empiezan a disminuir los casos activos. La exponencial empieza a aumentar así de esta forma y se mantiene, el aumento se mantiene, y eso lo que hace es que los que se van a complicar en esos casos que se van elevando se manifiestan. Y esos, si son justamente muchos, complican la atención en salud y no se le puede dar la atención debida, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, cuando ya requieren una respiración asistida, una respiración que no es por ellos mismos, sino por una máquina que les ayude. Con respecto al llamado de acción de la OMS, pues ya se hizo, se lanzó la estrategia, han habido varias adhesiones de algunos países, algunas se han venido adhiriendo, digamos, en las últimas semanas. Lo cierto es que esto, pues, llegará hasta donde realmente hay una voluntad solidaria y humanitaria de los países, de las empresas, de las organizaciones y la academia, de que entiendan, pues, que esto es una situación la más complicada a nivel epidemiológico que hemos vivido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y que se requiere justamente de ese nivel de compromiso con la misma humanidad por parte de todos y todas. Y aquí cualquier tecnología que pueda ayudar a salir adelante en medio de esta situación tan complicada, pues es bienvenida. Y si nos ponemos a hablar de que no, que es la patente, que para tal país no puede tenerla porque no ha pagado, porque no tiene la patente libre, pues es una situación complicada. Así que yo espero, ministro, que esto... Si me permite la pregunta, sí. ¿Qué alcance, qué tecnología, qué tratamientos han logrado con el reservorio? Para ver si logramos entender, el objetivo del reservorio es ayudar en tema de patentes y que todo mundo que esté ahí lo pueda usar, pero ya han habido aportes, esa es la consulta. Recordemos que esto se lanzó oficialmente hace escasos 15 días. Todavía es temprano para empezar a ya hacer la lista de los patentes o las tecnologías. Costa Rica mismo ha sido uno de los países que ya indicamos, vamos a poner a disposición, por ejemplo, el uso de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas que se están produciendo en el clomiro picado, ¿verdad?, con el apoyo de los pacientes que ya se han ido recuperando, o por ejemplo, eventualmente la solución de extracción del virus que está trabajando Cinibiod, o los hisopos que ha estado trabajando la UCR, o diferentes tecnologías. Ya en el momento que esté el protocolo listo, eso va a ser de los primeros que van a engrosar esa lista de patentes libres, pero en realidad sigue la invitación a que muchos países se sumen. O sea, esto es un poco temprano para ver justamente esto, y sabemos que todavía hay tecnologías que están en desarrollo y que en su momento, pues, ya podrían eventualmente ser registradas y liberadas voluntariamente para aportar en este pool de patentes. Y con respecto al protocolo de Honduras, en realidad lo desconozco, así que no podría referirme. Debemos continuar. Vamos a continuar, por favor. Con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Muchísimas gracias. Vamos a diferenciar la población tal como usted la mencionó.
En el caso específico de Frontera, nosotros venimos desarrollando un operativo desde prácticamente desde el inicio de este proceso, y eso nos ha permitido, aquí voy a permitirme leer los datos del Ministerio de Seguridad Pública, tener un total de 14.268 rechazos, de los cuales 14.256 son en el orden terrestre, 10 aéreos y 2 marítimos. Y no solamente tenemos rechazos a nivel de la frontera norte, sino que también tenemos rechazos a nivel de la frontera sur, por supuesto, en menor grado. Esas personas no ingresan al país. Hay un operativo en este momento que se está desarrollando, sobre todo en el sector agro, que ya lo vimos en el material de video, y los centros de atención que en este momento tienen personas no costarricenses son personas que están vinculadas a una actividad laboral. Entonces tenemos que diferenciar los tipos de población. Uno es la población que se rechaza en frontera porque viene ingresando. El otro es la población no costarricense que forma parte de la fuerza laboral en el sector agropecuario, que es diagnosticada como caso positivo o sospechoso y lo llevamos a este aislamiento y contención de los casos. La otra población son los transportistas. Anoche se detectó un caso de transportista, también lo llevamos a un centro de contención. Y anunciamos la semana pasada que con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras vamos a reforzar una estrategia para poder atender en la frontera a los diferentes tipos de personas. Un tamizaje inicialmente para determinar si las personas vienen con síntomas o si requieren algún tipo de atención. Una zona donde las personas van a desarrollar trámites eminentemente migratorios para ser retornados a su país, y aquellas personas que estén enfermas, que requieran un cuidado básico de su salud, deben hacer también su periodo de contención y de cuarentena en un sector en la frontera que va a ser atendido por los organismos internacionales como un compromiso humanitario. Aquí tenemos que entender que esto es un tema humanitario, no es un tema necesariamente de nacionalidades. Quien está enfermo recibe atención, y en este caso esta estrategia que estamos desarrollando con el Sistema de Naciones Unidas nos va a permitir dar esa atención en frontera para después proseguir con los trámites migratorios. Y además también reposicionar la necesidad de que en cada comunidad, que usted lo mencionó, no solamente en los cantones fronterizos, sino que también en cada comunidad, conforme vayamos desarrollando la estrategia de vigilancia de la salud y las alertas que podamos emitir, necesitamos tener estos sitios identificados. Nuevamente hay que reiterar, la comunidad que asegura tener un centro de contención de casos positivos es una comunidad que más rápidamente puede salir de un brote, puede evitar la propagación y puede además moverse más seguramente porque tiene la garantía de que sus casos pueden estar en un sitio aislado. No significa que si tenemos un sitio de contención de casos positivos COVID, el resto de la comunidad va a enfermar. Por favor, eso es un mito, hay que evitarlo. Se arriesgan más las personas que están saliendo a protestar porque existe la posibilidad de tener un centro de aislamiento de casos en su comunidad, se arriesgan más que lo que significa tener este sitio. Eso es como que mi vecino esté diagnosticado positivo. El hecho que mi vecino esté diagnosticado positivo no me pone en riesgo a mí, salvo que yo lo visite, que él me visite o que él pueda salir de su casa y andar libremente por la comunidad. Ahí sí estaríamos en riesgo, y justamente eso es lo que estamos evitando con los centros de atención de casos positivos. Muchas gracias. Continuamos con la colega Rita Valverde de Costa Rica Noticias. Buenas tardes, don Daniel y don Alexander. La pregunta es para usted, señor ministro. Entiendo que las empresas que fueron contratadas para proveer de ventiladores a la caja han pedido una ampliación del contrato. Hasta ahorita son 6 de los 311 ventiladores que se han recibido. Entonces queremos consultar si esto nos pone en riesgo, don Daniel, si tomando en consideración el aumento de casos que ha habido estos días, y si se tiene algún plan B. Con respecto al tema de las pruebas de inmunidad, quiero saber si se va a aplicar a todos los recuperados o cómo se van a seleccionar las personas a las que se les aplicaría esta prueba. Y si ahorita no podemos hablar de un plazo determinado de cuándo se empezarían a aplicar. Muchas gracias.
ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, me voy a permitir la libertad, antes de contestar sus preguntas, de aclarar de nuevo el asunto de la dexametasona, que es un medicamento que solo debe ser aplicado bajo una indicación médica, que no es preventivo ni funciona en las fases iniciales de la enfermedad por COVID-19, que solamente se está usando y recomendando cuando ya el paciente, que muchos de los pacientes no van, la mayoría de los pacientes no van a llegar a una fase en donde tengan una complicación médica que amerite su hospitalización y eventualmente un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, es en ese momento en donde se debe utilizar y lo harán justamente bajo criterio con evaluación de pruebas médicas, de su estatus clínico, de los exámenes que se puedan hacer de rayos X, de todo lo que conlleva la valoración médica para ver justamente si se amerita o no el uso de la dexametasona. Insisto, este medicamento usado de la forma inadecuada, comprado y usado sin receta médica, puede traer más bien efectos adversos en las personas, sobre todo si su uso es reiterado o de forma prolongada. Así que no sirve para prevenir la infección, no tiene ningún mecanismo de acción que ayude a prevenir la infección o eventualmente a combatir directamente el virus. Es para combatir la respuesta de inflamación mucho más severa que se da en un porcentaje disminuido de pacientes. Con respecto a las empresas y los ventiladores, pues ahí recordemos que de todos modos la Caja Costarricense de Seguro Social se ha estado preparando y ya había adquirido de antemano, o sea, previo a estos que usted menciona, varios ventiladores y se han ya colocado. Incluso ya se tienen previstas algunas camas que se pueden adaptar para ser usadas en una modalidad muy parecida a cuidados intensivos, además de toda la ampliación o la conversión que se hizo más bien en lo que es el SEACO, ¿verdad?, que antes era el SENARE y que también ha permitido es tener esa capacidad ampliada de manejos intermedios. Pero lo cierto es que eso, pues, en su momento tendremos que ver cuánto afecta a los servicios. Recordemos que aquí, pues, obviamente, en este momento me preocuparía eventualmente a mí, por ejemplo, falta de otras cosas, como por ejemplo, pruebas que no tenemos. Tenemos una excelente cantidad de pruebas para seguir haciendo todas las tecnologías, pero en este momento me hay que preocuparse por otros insumos. Obviamente, que los respiradores también están en la lista de check y que tenemos que tratar de expandir la respuesta, pero también recordemos que la Universidad también de Costa Rica ha estado trabajando en un modelo, ¿verdad?, con el TEC también que es de tipo de respiradores y que se podrían eventualmente usar, pero lo óptimo pues sería siempre tener esa capacidad ampliada que ya se ha venido ampliando. O sea, ya en este momento el escalamiento que se ha tenido con respecto a esto, pues también es una capacidad ampliada que tenemos en nuestro país. Y con respecto a las pruebas de inmunidad, ya indicaba, pues estamos en la fase de compra, justamente ya concretando para hacerle el pedido de compra. Se ha estado haciendo la evaluación de cuáles son las pruebas que más cumplen con el perfil de calidad y cómo se van a utilizar. No se van a estar utilizando para las personas que ya se han dado de alta, o sea, sabemos que esas personas van a ser positivas. Recordemos que en este caso una positividad por una prueba inmunológica lo que quiere decir es, ahí están los anticuerpos, las defensas que el virus ya levantó por una exposición al mismo, que el cuerpo, ¿verdad?, estuvo en contacto con el virus y eso hace que el cuerpo responda levantando inmunoglobulinas o anticuerpos contra el virus. Entonces, en pacientes que ya se recuperaron no tienen en realidad mayor sentido hacerlas, pero sí se está planeando en diferentes estrategias. Se puede usar, se va a usar en primera instancia para ver en por ejemplo, escenarios hospitalarios, en donde ya ha habido ciertos brotes, por ejemplo, en comunidades eventualmente donde hemos visto que hay una transmisión más fuerte, para ver también el impacto de los asintomáticos y personas que tal vez no se detectaron, pero que sí estuvieron expuestas y levantaron anticuerpos, pero también se puede eventualmente usar para ciertos protocolos, sobre todo a nivel empresarial, a nivel de turismo, pero eso estamos todavía en la fase inicial de ver cómo nos va con la valoración, con las pruebas usadas, que sean un nivel de calidad adecuado. Pues obviamente siempre para hacer esa prueba, esa parte inicial, de no es que se va a hacer a todos los pacientes que se van dando de alta, sí tenemos que hacer con los pacientes que ya, una muestra, ¿verdad?, de esos pacientes que ya se dieron de alta, hacer la valoración de qué tanto responde esa prueba, pero no es parte del protocolo de estar haciendo las pruebas a las personas que se van dando de alta de las inmunológicas porque sabemos que van a estar positivas. Eso es normal, sería muy, muy inusual, algo muy raro, ¿verdad? Posiblemente de una en 10 millones una persona que no levante anticuerpos, posiblemente ya con ciertos problemas de base en su sistema inmunológico.
Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota por parte de los medios regionales. El programa Mujeres Emprendedoras de Radio Bahía Limón consulta al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. ¿A cuánto asciende el monto invertido a la fecha en habilitación de los albergues, tanto para la atención de extranjeros como nacionales? Como lo mencioné antes, existen varias modalidades para esta contención, y en algunos casos se hace en alianzas con otras instituciones, tal es el caso de la población en condición de calle. En este caso particular estamos hablando de aproximadamente unos 200 millones de colones que se han invertido para la atención de aproximadamente 200 personas son 200 personas, aquí más bien confundí los números, son 200 personas y andamos aproximadamente en unos 50, 60 millones de colones para estas personas en promedio mensual. En el caso de los hoteles, estos son contrataciones por demanda. Estas contrataciones por demanda se ejecutan dependiendo de el tiempo de ocupación de las personas. Por lo tanto, en este momento todavía no tenemos el corte de los días que han estado estas personas y por lo tanto todavía no se ha cancelado la factura. Y en el caso de los albergues en salones comunales, esto lo que se hace es una habilitación de créditos y una contratación también de la alimentación, que también está en proceso. Con mucho gusto podemos hacer los cortes correspondientes en una fecha determinada, si le parece hoy, o lo proyectamos a final de mes y se estará publicando. Para finalizar, consulta Mundo Escazú al doctor Daniel Salas. Sabemos que en la zona oeste, Escazú, Santana y Mora son cantones donde el trabajo en construcción es fuerte. ¿Se está trabajando con esta población? ¿Tienen algún control sobre estas construcciones donde se da aglomeraciones de trabajadores de diferentes nacionalidades? Sí, ahí hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el MIVA, en donde la ministra ha estado muy comprometida. Ya se hizo toda una lista de verificación, hay protocolos, ha estado trabajando, logró ella justamente una unión en el ir al campo a hacer las supervisiones con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con también la disposición que ella tiene a través del BAMBI, los funcionarios de inspección y también a través de los inspectores municipales, además de los de salud directamente, y ya se tiene como indicado una lista de verificación. Ellos tienen toda una capacidad de estar haciendo esas verificaciones e inspecciones en campo, y ya ese trabajo empezó. Entonces, nosotros desde salud estamos siempre pues en esa comunicación, viendo a ver qué está pasando. Si existen algunas irregularidades menores, se pueden hacer las correcciones. Si existen ya irregularidades de mayor cuantía, pues lamentablemente se tendrá que cerrar la actividad de construcción. Recordemos que los lineamientos ya están disponibles y que no existe ningún pretexto para ningún empresario, ningún contratista de no cumplir con los protocolos. Ya dijimos aquí, entre más nos soquemos la faja con los protocolos, más tenemos oportunidad de salir adelante bien librados en medio de esta pandemia del COVID-19. Damos por concluida esta conferencia de prensa, agradeciendo la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís. Gracias por sintonizarnos. Nosotros esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes.